les jeunes qui sont hébergés ici. Organizamos también actividades de alfabetización. En la República Democrática del Congo, país ubicado al centro de África, una gran cantidad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Es considerada una de las naciones más pobres del mundo. Una buena parte de la población adulta no está alfabetizada y muchos niños y niñas que se matriculan en educación primaria la abandonan. Niños del Olvido. El lugar de alojamiento ubicado en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, alberga a muchos niños y jóvenes de la calle que son víctimas de la violencia social o la desintegración familiar. Comprometidos con la labor social, ofrece espacios de capacitación laboral, escolar y tratamiento emocional para reinsertarlos en la sociedad. Hasta este lugar llegan jóvenes sin educación formal, en busca de conocimiento y alfabetización. El centro también es frecuentado por niños en etapa escolar que requieren de un programa especial de recuperación. La alimentación, el alojamiento y la atención médica son otros beneficios que los jóvenes adquieren al ser parte de este centro de refugio social. Es un centro de acogida para niños provenientes de la calle. Los niños llegan para beneficiarse de algunos servicios como el psicosocial, el escolar, alimentario y de escucha. En el fondo se encuentran las señoras que preparan la comida. Es el almuerzo de los niños. Aquí nos encargamos de los niños que tienen problemas en casa. Algunos han perdido a sus padres, por lo tanto se encuentran solos. También existe el problema del divorcio, el hambre. Nuestro trabajo aquí es cuidar el bienestar familiar, hacer la mediación entre ellos y sus familias, reinsertarlos en la familia y la sociedad. Junto a la pobreza extrema que azota a la sociedad de Kinshasa, surge otro problema que complica la vida en convivencia. El alcohol, sexo y violencia desatan el divorcio conyugal. Muchos niños y jóvenes que acuden hasta el centro son expulsados de sus casas como resultado del maltrato al que son sometidos por parte de la madrastra o padrastro. Muchos niños que se encuentran en la calle son también víctimas de la poligamia. El padre tiene varias mujeres. Y cuando se divorcia de una de las mujeres, las otras mujeres no aceptan a los niños de la rival, o sea, su exmujer, que se marchó. Eso provoca que el niño ya no encuentre un lugar de acogida en la familia y, por lo tanto, se va a la calle. Otro de los problemas latentes es el sistema de tráfico de niños. El tráfico de niños se realiza entre Tananga, Tikapa, Bandundu, Kinshasa, Matadi y otros lugares. Los niños traficados se los desplaza desde Tananga hasta aquí y son obligados a robar en los mercados. En este centro tenemos por lo menos 5 o 6 niños que han sido víctimas del tráfico y obligados a delinquir. Se han detectado ya las varias redes que trafican con niños. Sin embargo, aún no se ha logrado dar con ellos y arrestarlos. En el caso de que un niño no robe y vuelva con las manos vacías, son golpeados. Hemos sido testigos de niños que llegan hasta aquí golpeados, maltratados, con heridas, porque fue enviado a robar y él no lo hizo. En el centro tenemos el caso de un niño que fue raptado en Tananga. Luego lo llevaron hasta el aeropuerto en Engili y allí fue abandonado. El niño desea volver con su familia, pero aún no damos con el lugar de su residencia.
El niño congoleño sufre. El niño congoleño está abandonado a su suerte. El niño congoleño necesita sostén y seguridad de todos los estratos sociales. Debemos, pues, luchar para dar respuesta a estos niños que sufren, ya que el niño representa a Dios mismo. Cualquier ataque a la dignidad de un niño es atacar a Dios Creador, puesto que Cristo dijo: aquel que acoge a un niño, me acoge a mí mismo. Pero, ¿por qué se descuida a los niños? Existen además otras dificultades en las familias de aquí que impiden al niño estudiar. Pero la falta de posibilidades económicas y la realidad social al final siempre las condicionan. Esta es la realidad en que viven los niños y jóvenes de Kinshasa, un rincón donde el amor de Dios se hace carne. El trabajo misionero incide en gran manera en el futuro de los niños y jóvenes en el África. Su entrega y convicción abnegada no escatima esfuerzos. En todas partes donde hay la presencia guaneliana, usted encontrará que tenemos siempre obras caritativas que expresan el sentido de nuestra misión de la caridad. Por ejemplo, aquí en el Congo, nos dedicamos al apostolado de los niños abandonados. Tenemos 6 centros, entre los cuales hay centros semiabiertos y 4 centros de acogida transitoria. Y entre los 6 centros, tenemos también uno en las llanuras de Bateque. Aquí en la ciudad, ayudamos a los niños a reintegrarse a sus familias biológicas. Motivamos la reunificación familiar. Esta es la finalidad de nuestro trabajo como operadores de protección. Por ello, nosotros reclutamos a los niños, los transferimos a los albergues transitorios y hacemos encuestas de mediación entre el niño y la familia, con miras a reintegrar a los niños en su familia biológica. Cada año, reunificamos alrededor de 100, 110 o 120 niños. Al mes, reunificamos unos 10 a 15 niños en sus familias. La situación de los niños en la República Democrática del Congo es muy preocupante. Tenemos dificultades enormes con respecto a los niños y a la juventud congoleña. Aquí en Kinshasa, por ejemplo, muchos niños son abandonados a su suerte. Los padres no logran hacerse cargo de ellos, y eso provoca que los niños deambulen en las calles, duerman en las calles, a la intemperie. Realmente viven momentos difíciles y a veces se convierten en ladrones. Se vuelven enemigos de los demás, puesto que carecen de educación. Abandonados por la familia y los padres, se vuelven agresivos. Comienzan a delinquir en la noche. En ese lugar, existen jóvenes y niños vagabundos que vagan por las calles sin rumbo. Frente a esta realidad, la Iglesia hace un esfuerzo a través de varias congregaciones y estimulan al gobierno para que provea una atención particular y poner fin a este fenómeno de los niños abandonados. La gran cantidad de niños y niñas abandonadas exige el soporte de organizaciones que abogen por su bienestar. Así, otro de los centros que se suma a este gran esfuerzo es el Centro Anuarite, del Centro de los Operadores Guanelianos de la República Democrática del Congo. Allí, las niñas encuentran un lugar de refugio para alimentarse, alojarse, cuidar de su salud física y psicológica. El lugar de acogida cuenta con unidades móviles para las ayudas nocturnas y personal encargado de la alimentación, la medicina, la seguridad y la educación. Existen varios problemas para que las niñas se encuentren en la calle. Estos son la escasez económica en las familias numerosas que no pueden satisfacer las necesidades de todos,
Un niño que permanece todo el día sin comer buscará su comida fuera, realizando algún tipo de trabajo para conseguir dinero y llevarlo a casa. El divorcio también influye en la aparición de varias niñas en la calle. Cuando la niña no recibe afecto y aceptación en las familias, luego del divorcio se va a la calle. La proliferación de sectas o iglesias que acusan a los niños de ser brujos o brujas y los dejan abandonados en las iglesias o calles también es otra consecuencia. Finalmente, la muerte de uno o de los dos padres hace que los niños o niñas se queden en la calle. Este trabajo no es para hacer dinero. Es un trabajo sacrificado en el que hay que poner mucho corazón y pasión. Es necesario recordar a las familias que retomen su responsabilidad de ser padres. El Estado también debería velar por ellos, porque la calle no es el lugar para los niños, sino sus familias. Estamos agradecidos a la gente de buena voluntad que colabora con nosotros en esta misión. Entendemos que los niños son fruto del amor conyugal. No bajaron desde el cielo. Provient d'une famille. Elle n'est pas tombée du ciel. La rue n'a pas d'enfant. À toute personne de bonne volonté. Rogamos a las personas de buena voluntad que nos colaboren para seguir con nuestro legado, que son las niñas de la calle. La niñez y juventud de este lado del mundo requieren una atención especial y comprometida. Un compromiso que surge desde el corazón compasivo por el prójimo. Siguiendo este llamado, muchos hombres y mujeres se suman a la causa por la vida, a cuidarla en su plenitud total. El centro de alojamiento, fiel al llamado de sus corazones, además de proveer el conocimiento y saciar el hambre de los niños y jóvenes, ofrece una atención médica oportuna que previene enfermedades como la malaria. El Centro Médico Don Guanela se encarga de la salud de los niños y jóvenes que se albergan allí. Salud física, bienestar psicológico, alimentación y educación son principios fundamentales en el Centro de Acogida Misionera. A pesar de que existen esfuerzos humanos de misioneros y organizaciones, hay mucho trabajo por hacer, un trabajo comprometido con el ser y su dignidad, reconociéndose hijos de Dios. Aparte de la pobreza social, además de la pobreza social, tenemos también el fenómeno de la brujería. Los niños y jóvenes son etiquetados de brujos por sus propios padres. Esto debido a la proliferación de sectas religiosas. Muchas de estas sectas están dispuestas a traumatizar a los padres y decirles que si hoy ellos no tienen un empleo, es debido a que su hijo tiene un espíritu malo, que es un brujo, y así por el estilo. Como el niño es visto como portador de un mal espíritu, él es llevado a los centros de dichas sectas para ser maltratados física y psicológicamente con el fin de expulsar el espíritu malo. El fenómeno de la brujería presenta muchos problemas sociales y como el niño o joven no quiere ser maltratado, huye de su casa. El trabajo dignifica al hombre y moldea su carácter. Bajo esta filosofía, el centro de alojamiento capacita a los jóvenes en habilidades laborales, esto para evitar el fetichismo y la incidencia de la brujería. Por ello, el trabajo de los misioneros no solamente se enmarca en lo intelectivo, la salud física y emocional, también ofrecen capacitación al compartir las actividades laborales como la carpintería. Estamos en el taller profesional. Los jóvenes que ustedes ven allá son los jóvenes que están en plena formación en el taller de carpintería. Allá, en el otro lado, está su maestro. Dominar un oficio es asegurar la vida. Otro de los oficios al que los jóvenes son inducidos es la panadería. Aquí es la formación de los jóvenes en panificación. Son panaderos.
El trabajo misionero comprometido no escatima esfuerzos. Así, el centro de alojamiento cuenta con un equipo móvil que permite acoger a niños y jóvenes que deambulan por las noches a la ribera del peligro. Tenemos dos servicios de equipos móviles como servicios de protección. Los equipos móviles recorren diferentes lugares por la noche para ver cómo viven los niños en la noche. Ahí encontramos también chicas que tienen relaciones sexuales, que están con los hombres vendiendo su cuerpo, y nosotros las interpelamos, les sensibilizamos, las llevamos a nuestro centro o a otros. Muchas chicas están infectadas con el VIH-Sida. Así las niñas son víctimas de la calle. Entre las dificultades que sufren los niños está también el caso de los niños que son reclutados, enrolados en el ejército de manera abusiva. Los menores de edad son reclutados para ser militares, soldados e ir a combatir. Se debe, por lo tanto, interpelar a la sociedad congoleña para evitar estas prácticas que impiden el normal desenvolvimiento de un niño. Pienso que todos juntos, las instituciones de protección, la iglesia, los servicios sociales, nos esforzamos para levantar una voz fuerte para que los niños encuentren una consideración a nivel de la familia, a nivel de la sociedad congoleña. Todos los estratos sociales tenemos esa responsabilidad de revalorizar la dignidad del niño, de otorgar el lugar apropiado al niño, ya que el niño es el futuro de un país. De donner une place considérable à l'enfant, puisque l'enfant c'est l'avenir d'une société, l'avenir d'un pays. Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, encierra en las noches de sus calles la vida de niños y jóvenes que deambulan desesperados en busca de una luz que los lleve hasta el camino del amor, la comprensión, la no violencia sexual. Son vidas que laten por la promesa olvidada de un futuro mejor. En este lugar, el misionero, el trabajador social comprometido, echa su mano para ayudar, para socorrer al necesitado. Por ello, el centro de alojamiento se vuelve un faro de esperanza en la vida de los jóvenes y niños abandonados, ofreciéndoles amor y atención. Tenemos niños que se dedican a las actividades de aprendizaje de oficios. Niños que están escolarizados para ponerse al día en sus estudios. Es un programa especial. También se encuentran los niños más pequeños que no han comenzado aún la escuela, pero que necesitan protección y por eso están con nosotros. Aquí damos 3 comidas al día a los niños. En la mañana tienen un desayuno, a la 1 el almuerzo y en la tarde, aquellos que quieren pasar la noche en el centro también se benefician de la comida. Aquí estamos para resolver los problemas de los niños en situación difícil, sobre todo cuando les escuchamos. Hay niños que están en el centro porque los padres han muerto y son maltratados por los miembros de la familia. Este centro es para los niños que están en una situación difícil. No hemos de descuidar a los niños que sufren y que son víctimas de muchos males. Debemos ayudarles, apoyarles a que regresen al buen camino. Educarles para que se integren a sus familias biológicas, para que mañana sean útiles a la sociedad congoleña. Actualmente tenemos un centro de chicas en Changú. Por el momento hay 5 chicas menores embarazadas. Pero, ¿dónde están los maridos? En la calle. Ellas fueron víctimas de la violencia sexual. Esa es la realidad que ellas encontraron en la calle. Y ahora hay que cuidar a esas chicas, acompañarlas hasta el parto. No encontramos a sus maridos. No encontramos a sus familias. Todo está ahora bajo nuestra responsabilidad. Yo hablo mucho más de las chicas de la calle. Ellas están allí como una mercadería, las chicas de la calle. Ellas se convierten en una fuente de comercio para los hombres que les dan dinero,
pero con ese dinero las chicas encuentran un medio para comprarse pan, comida y ropa para ponerse. Por lo tanto, para tener dinero, ellas se ven obligadas a vender su sexo. Esta es la realidad de los niños y jóvenes del olvido que viven en Kinshasa, vendidos al sexo por dinero para alimentarse, abandonados a la calle como fruto de la disfunción familiar, raptados y obligados a vivir del hurto en los mercados de otra nación. Este es el lugar donde se requiere del amor real que Cristo profesa cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.